Julio, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a lo de la Gomarcino y demás, ¿tiene opinión? No, siempre fue sospechoso, ¿no? Porque... ¿Usted cree que lo mataron al fiscal Nisman? Sí, yo desde el primer momento, digamos. Él estaba decidido. Él estaba en medio de un viaje con su hija. Vuelve porque tiene pensado, porque ya lo habían separado al fiscal Marijuán de la UFI que dirigía, que lo iban a sacar del UFI PAMI. La denuncia la tenía preparada, como bien dice, bueno, eso surge hoy, pero un poco se supo siempre. Y él, la presentación vuelve, por si él dejaba de estar en esa unidad, no podía hacer una denuncia, tenía que presentar a un fiscal para que tratara. En cambio, él como fiscal de la causa podía... O sea, él anticipa su regreso, no avisa, no da cuenta, etcétera, cambia los pasajes. Y es la famosa anécdota que él se ponía con la hija, porque él estaba pasando el viaje de los 15 años con su hija mayor, se iba a encontrar con su ex mujer y la hija más chica para terminar las vacaciones, creo que esquiando en Andorra. Él tiene que anticipar ese viaje, iba a volver con su hija porque no iba a dejar sola. En ese momento llega la doctora Sandra Rosa Salgado a Barcelona, se llama, que después, ¿te acuerdas que habían dicho? Abandonó a su hija. No, claro, la dejó ahí a la espera de que estaba llegando a Rosa Salgado. Claro, no, había llegado a Barcelona. La ex mujer, la doctora Sandra Rosa Salgado, le dice: no te la lleves, es una locura, que yo déjala acá. Bueno, yo voy a buscarla, la deja ahí con personal del aeropuerto y con por dos horas, creo, ¿no? En ese momento. Y con dos horas, y él vuelve. Pero él volvía por creo que dos días, tres días, presentaba la denuncia y volvía. El zafarrancho que generó la presentación de la denuncia generó la convocatoria de la Cámara de Diputados. Él ahí tiene que retrasar su vuelta. Él creo que se volvió el fin de semana, retrasa hasta el martes. Así que él volvía a seguir el viaje con su hija. Es absolutamente insólito, y todos los que hablaron con él lo vieron esos días. No, él además estaba por demás convencido de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre estuvo claro que lo mataron. Después, además, las cosas que pasaron. Yo recuerdo cuando en la noche del domingo que apareció el cadáver en la madrugada, la primera declaración de la fiscal Fein dice en todos los canales, yo lo vi en directo, dijo... yo, porque le preguntaba por qué había tanta gente, dice, yo no puedo dar fe de lo que pasó en el lugar hasta el momento que yo llegué, que eran 2:45 de la mañana. Ahora, en una causa así, ella tiene que empezar a esclarecer qué pasó hasta que ella llegó. Y eso, recordemos, a la gente que estaba ahí, la llamó creo que 4 o 5 meses después, o 6 meses después, para dilucidar lo que había pasado. Después también la fiscal Fein, famoso, fue lamentablemente, cuando dijo lamentablemente, no tenía muestras. No podemos probar que se haya suicidado. No, ahora, no tenía muestra de pólvora, por eso no se puede probar que se haya suicidado. Ahora, está cobrando la jubilación, ¿no? Y sí, no la separaron, ella se jubiló. Es un disparate eso, ¿no? Y pues nadie... Porque la mala praxis en medicina, ¿qué termina? Con el cargo, con el título. Obviamente. No puede ejercer más. Obviamente. En la justicia, no. Bueno, en la justicia hay un montón de jueces que estaban por... Habían causas suficientes para hacer, y el gobierno anterior y este gobierno les acepta la renuncia cuando están por ser separados por el jury y juiciamiento. Caso Yarvide, al que vi hoy. No, este... Caso hace poco, Argot, unos cuantos. Sí, hay muchos. Melazo en la provincia. Rosansky en La Plata, Montesanti en... Casi todos los casos le han aceptado la renuncia y van a seguir cobrando. Porque el ¿no? método, dicen que es muy difícil de poder probar No, estaban... Cuando renuncian es porque saben que están porque listos. Porque saben, claro, el único que no renunció fue Freyler. Freyler. Que se está jugando, claro. Está apostando a que este viernes tener porque hay un voto, claro, que se caiga que un voto se salva. Sí. Pero ¿usted todos... cree que Freyler lo desplazan? Y yo creo que sí, no ha podido mostrar... el crecimiento patrimonial, ¿no? ¿Qué digo? Porque... Yo siempre digo una cosa, jueces o fiscales, ahora que hablamos, el presidente habla de los sueldos, jueces o fiscales y cobran muy bien, pero con ese sueldo pueden vivir muy bien, pero no se hacen millonarios. Bueno, por eso. Cuando un juez o un fiscal es millonario, investiguemos ahí. En general, el caso de Freyler, porque estaba muy jugado, pero en general, los jueces corruptos, los fiscales corruptos, no le molestan al poder.
porque no pueden soportar. No, justamente ninguna, porque son funcionales, con el poder, obvio, claro, porque son funcionales, porque no pueden defenderse de una acusación. El caso de Freyler, como jugó mucho, este gobierno no quiso pactar y avanzó sobre él. Freyler, porque el problema es de Freyler, si sigue siendo juez de cámara, resuelve sobre el patrimonio y la vida de las personas, pero él no puede justificar su propio patrimonio. Obviamente. Es un disparate. Por eso. La ejemplaridad tiene que estar al servicio. Al juez hay que pagarle muy bien. Sí. Lo que no hay que permitirle es que se desvíe un ápice de las conductas éticas. Bueno, eso es lo que decimos nosotros. Explorar. Cuando hablan, siempre dicen el famoso de los jueces no pagan ganancias. El problema no es que paguen ganancias, el problema son los jueces millonarios. Es el problema que tiene que preocupar a la ciudadanía y a los periodistas a investigar. Porque los jueces millonarios tienen que comprobar de dónde la sacaron. Porque además no tiene espalda. Vos recordás en la causa de los sobornos en el Senado, el juez primero que actuaba en la causa era el juez Liporachi. Él tuvo el error, digamos, o la equivocación de un día que los periodistas lo toman a la salida, a los pocos días que fue, que saltó el escándalo había sido meses antes, ¿no? Que saltó a partir de un pedido del ex senador Cafiero, y que después lo reprodujo un periodista en el Diario de la Nación, y bueno. Cuando salta eso de Navanelco, a los pocos días el juez que estaba tomando declaraciones sale de Comodoro Pi a la noche en invierno y dice, le pregunta a la periodista, dice, yo tengo casi demostrado que los hechos existieron, que hubo soborno. No habló nada sobre quiénes eran los sí, claro, imputados. Bueno, a partir de ahí, al mes ya lo habían enjuiciado, y lo habían separado del cargo. A las 48 horas entró la tapa de los diarios, la mansión que tenía ahí en la zona norte de Buenos Aires, sobre el río. Quiso avanzar y le... Cuando dijo algo inconveniente, ¡boom! Y lo voltearon en un sácate, porque no tienen espalda, no pueden demostrar eso. La corte dice que... Entonces son refuncionales al gobierno de turno.